país es diverso y nuestro campo es diverso. Y no puede hacerse una sola política para todo el campo, porque hay campesinos de autoconsumo, hay pobreza rural, pobreza extrema rural, y al mismo tiempo hay productores de exportación. Y tenemos que generar las condiciones para la prosperidad compartida, es decir, para que el agricultor de autoconsumo tenga todas las condiciones para poder alimentar a su familia e incluso producir más, para que no haya pobreza extrema rural y al mismo tiempo que podamos seguir exportando alimentos.